Cristian Minuzzi comenzó a jugar en el Adrogué Tennis Club y se transformó en profesional de ese deporte en 1984. Si bien tuvo una trayectoria como singlista, siempre se lo destacó como un notable doblista. El punto más alto de su carrera, sin dudas, fue haber logrado en Barcelona 92 el bronce junto a Javier Frana. Se habló siempre de que esa relación no era la mejor en aquel momento, pero a punto estuvieron de eliminar a la pareja alemana conformada por Boris Becker y Michael Stich para poder llegar a las finales. No se dio, pero terminaron quedándose con el último lugar en el podio en un suceso claramente muy destacable de la carrera de Cristian Minuzzi. Hoy en los especiales de 360 TV te invitamos a compartir la historia de vida de este notable tenista argentino que se caracterizó por su gran carrera como doblista y que ahora está dedicado a organizar torneos, por ejemplo, el ATP que se juega en nuestro país. Vos sos un tipo que tenés una gran trayectoria en el tenis, de hecho seguís vinculado al tenis con el torneo de Buenos Aires, pero todo tiene un comienzo. ¿Cómo fue tu inicio y a qué edad en el tenis? Yo arranqué en Adrogué, en el Adrogué Tennis Club, de donde todavía estoy ahí, nunca me fui. A los 5 o 6 años, mi vieja, mi hermana y mi hermano iban a jugar ahí. Mi vieja sigue jugando como siempre todos los días, tiene 78 y sigue jugando todos los días. Y íbamos al club, como típica vida de club, vivíamos a una cuadra, pelota, raqueta y al club. Y yo llegaba al club y era pelota, raqueta ahí abajo y pelota, 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 todo el día jugando al fútbol. Y cada tanto, bueno, jugaba un ratito y a los 9, 10 años, mi hermana y mi cuñado, que soy el marido de mi hermana, me anotaron un torneo en Mitre y me acuerdo que me tocó con Pablito Morea, uno de los Morea, y me mató, me ganó 6-3, 6-0, creo, pero era sub-12, él tenía 12, yo era de los mejores de sub-12, yo tenía 9 creo que tenía. Y bueno, y pasaron un par de meses y me dijeron, vamos a jugar, probemos otro, dale, fuimos a otro, y en YPF, y tuve que jugar una clasificación también en sub-12, yo estaba dando 2-3 años de ventaja. Y pasé la clasificación, que fueron como 10 partidos, y perdí en primera ronda con Fabián Blengino, que él era el número uno de la categoría. Perdí 8-6 en el tercero, terminé llorando una calentura, me acuerdo que dije, no, que me dolía el dedo, como para que lloraba por el dedo, pero lloraba de la calentura que tenía que haber perdido ese partido. Pero ahí ya me picó el bichito. Perdí con Fabián, que era el crack de la categoría, y bueno, sentí que andaba bastante bien. Y ahí ya me enganché y al año siguiente ya empecé a anotarme en todos los torneos. ¿Y ahí cambiaste la pelota grande por la más chiquita? Sí, sí. La verdad que sí. Ya empecé a jugar nacionales enseguida, a los 11, 12, ya los torneos nacionales que se viajaban delegación, que eran muy divertidos, íbamos mucho al interior. Que al principio fue difícil para mí porque yo empecé a viajar, tenía 10 y pico, y yo hasta los 11 años me meaba en la cama. ¿En serio? Y eran delegaciones. ¿Te gastaban? No, y al principio creo que hubo un par de nacionales que no quise ir. Y al tercero mi hermana me convenció, dale, qué sé yo, anda, anda, anda. Y fui y dormíamos en un lugar, eran, no sé, 40 camas juntas. Y bueno, eran creo 4 noches. Las primeras 3 noches no me meé. Y la última noche, cuando nos teníamos que ir, me meé y me levanté, agarré la sábana así, la tiré en un tacho así, chao, y se fue. Y después no me meé nunca más. Ah, bueno, pero fue cortita la experiencia, esa por lo menos. No, pero fue increíble porque fue ir a jugar ahí afuera y no me meé más. Bueno, y das el paso al profesionalismo. ¿Cómo fue ese trámite del paso al profesionalismo? Porque es un trámite muy duro. Muy duro, pero tuve mucha suerte yo. Tuve mucha suerte porque no tenía la guita para viajar y tenía 16 años yo, en el 84. Principio de año yo estaba jugando con Topper y Topper me da 2 pasajes a Europa junto con el Adrogué Tennis Club, que también me da un apoyo como para poder viajar. Y agarré y lo aproveché. Tenía que ir a quinto año y dije, no, me voy. Así, como hacía todo yo, ni pregunté en mi casa, dije, che, bueno, me voy. Hice el bolso y me fui a Europa. Y como sabía que no tenía muchas oportunidades, me fui el mayor tiempo posible como para poder sacarle jugo a esos 2 pasajes. Y me fui 5 meses
y volví, me fui, digamos, como junior y volví 160 en el ranking. Fue una buena gira. Este, gané Girulaitis más al final de la gira, gané, hice, saqué muchos puntos en satélites. Y bueno, ya volví con un chanchito como para poder ir solventando los gastos que empezaban a venir y se me fue haciendo la pelotita que la pude hacer así solo, digamos, y con mucha suerte. Porque cuando estás así, que no tenés una moneda, si perdés dos partidos seguidos, no puedes ir al torneo siguiente. Yo lo he visto mucho eso. Y tuve la suerte de siempre, en el arranque, ir hilvanando para el pasaje siguiente. ¿Quién te entrenaba en ese momento? En ese momento empecé con Jorge Todero, que me acompañó a la gira, a toda esa gira, y me acompañaron también dos amigos de Adrogué, del club, que no eran amigos, eran más como mis viejos, porque yo tenía 16 y ellos tenían 34 en ese momento, que eran dos fanáticos del club, el Tano de la Poblera y Marcelo Salas, que se fueron conmigo a Europa, vamos. Se fueron 3-4 meses a acompañarme y fue una experiencia increíble, increíble, muy buena. Double championship point for the 19. Siempre fue una rivalidad y éramos muy diferentes, muy diferentes. Él ya era como son los chicos hoy. Él era muy profesional desde muy chico. Llegaba con 8 raquetas a los 11, 12 años, tenía sus 8 raquetas, su raquetero, su termo con la bebida. Tenía a sus viejos que lo acompañaban mucho. Por todos lados lo acompañaban y yo era totalmente lo opuesto. A veces tenía dos raquetas que eran las dos diferentes, una de madera y una de metal. Iba solo por todos lados. Y entonces, claro, empezaban los partidos y también me daba un poco de envidia a veces que lo veía con todo su equipete y yo estaba medio deambulando por ahí, medio gitaneando solo y enseguida, yo de rebelde, me discutía con el papá de afuera. Era una locura, los partidos esos eran una locura. Una locura, era un Boca-River, pero típico, no éramos nosotros solos. Después eso se fue recreando en muchas rivalidades de otras generaciones también. Lo que pasa es que justo coincidía que éramos muy diferentes de personalidad, pero siempre en el tenis es... Siempre tenés a alguien, ¿no? Empezá a nombrar año por año y siempre sacás rivalidades. No, después lo vamos a nombrar. Así que... No digo mías, digo. No, 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 sí, sí. General, no, de todo. En general. Tu carrera es single. Porque ahora nos vamos a meter un poquito en lo que fue tu carrera de single. Una carrera que tenía por ahí altibajos, pero en los que te mostrabas de repente muy bien, como fueron los torneos de Grand Slam, ¿no es cierto? Sobre todo brillando en polvo de ladrillo. ¿Cómo te sentías vos en esos momentos? Yo siempre me sentía con bastante pánico escénico dentro de la cancha. Me sentía como que no quería estar ahí adentro. La mayoría de las veces, que eran cuando me agarraban los bajones en los resultados. Yo por eso estaba, mi ranking era, si vos agarrás mi ranking, iba del 400 al 70 como nada. De hecho, de repente perdía la primera de quali con no sé quién y después hacía cuartos de Roma, ganándole a Rosette, perdiendo con Curia y nomás. O sea, tuve muchas diferencias en toda mi carrera. Y bueno, creo que sigue siendo mi forma de... Mi personalidad, por ahí estoy arriba y por ahí estoy abajo. Vos acabás de hablar del pánico escénico, miedo escénico. ¿Es muy difícil para un tenista reconocer eso?
reconocerlo, no sé, no me parece que sea tan, tan difícil, es algo normal. Lo que sí me parece difícil es superarlo si vos realmente sos una persona que tenés esa forma de ser. O sea, tenés que... El caso de Gastón, por ejemplo, Gastón Gaudio, es una cosa increíble lo que pasó, porque Gastón la pasaba, no hace falta que lo aclare, lo mal que la pasaba dentro de la cancha, los mambos que tenía dentro de la cancha y dónde llegó. Y yo a veces pienso, en un nivel 70 veces menor, me pasaba lo mismo, porque me veo muy reflejado en él y de repente veía que tenía resultados muy buenos, cuarto de Roma o tres rondas en Roland Garros o gané un ATP. Y yo dice, Gastón cuando dice, yo soy el peor ganador de la historia de Roland Garros, me pasa lo mismo muchas veces. En otro nivel me siento reflejado. Christian Minniussi sieht auf der anderen Seite einen fest entschlossenen Ivan Lendl. Matchball.